Vamos avanzando en este nuevo mes y hoy nos regala el Señor el día domingo, comienzo de semana, día del Señor, con la reflexión hermosísima que nos trae el Evangelio de hoy, de San Mateo, capítulo 14, de los versículos 22 a 33. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, creyendo que era un fantasma. Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio maravilloso y profundo, pero vamos a hacer algunas consideraciones que espero te ayuden mucho, nos ayuden. Lo primero es, Jesús está solo en la playa, se quedó, está orando. Y está orando, entre muchas cosas, por aquellos que van en la barca y que ya la tempestad va arreciando. Pero Él está orando, orando, en parte por los que van en la barca. Así Jesús continúa orando por la iglesia. En el cielo intercede por nosotros, los que vamos en esta barca de la iglesia, por el mundo. En segundo lugar, Jesús viene caminando sobre el agua. Pero fíjate bien que después, cuando Pedro ensaya caminar sobre el agua, se hunde. Ahí está la diferencia. Jesús no se hunde. ¿Por qué? Porque Él va en la plena convicción de que el Padre le guía, de que el Padre le llama siempre, de que el Padre es el dueño de su vida. Pedro, en cambio, entra en dudas, empieza a pensar demasiado en sí y por eso se hunde. Es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros vamos pasando por el agua del bautismo, hemos caminado sobre el agua del bautismo, pero nos hundimos tan fácil. ¿Por qué? Porque pensamos demasiado en nosotros mismos. Es decir, empezamos a sentir lo que somos, lo que tenemos, y ya perdemos la estabilidad y nos hundimos en este mar, a veces tortuoso, de la vida. Por eso, Pedro, en tercer lugar, no tiene más sino llamar a Jesús: «Señor, sálvame». Y Jesús entonces, de la mano, le saca del agua. Es decir, le vuelve otra vez y lo lleva a la barca.
Por eso, qué bueno que nosotros tengamos en nuestra existencia, así como el navegante por el mar o por el aire lleva una brújula que le vaya mostrando muy bien dónde está aquella meta a la cual debe ir, que nosotros tengamos la brújula en la vida, que nosotros sepamos que siempre tenemos el horizonte que buscamos y que esta brújula, que es la palabra de Dios, que es su amor, que es su mano portentosa, nos irá guiando y nos irá llevando, y que en el amor de Jesús la barca de la iglesia tendrá una brújula segura. Por eso, que siempre tengamos la brújula de la fe, que siempre tengamos en Cristo la brújula de nuestro camino, para que siempre estemos en el recto camino día a día. Que el Señor, como hizo con Pedro, nos coja hoy de la mano y nos saque de nuevo para que continuemos los caminos del Señor. Que nos bendiga y nos guarde el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.